flaco. ¿Tú tienes fuego? Seguro, seguro. Dale, dale, acabé y prende, que son las 3. Caballero, prende y pasa. A la derecha, a la derecha. El prende y pasa. Prende tu radio y pasa la chile con el virus de 3 a 7 en el tapón. Radio Yo, 106.1 FM. Prende y pasa, de camino a casa. El estrés olvido mientras a la vez me río yo. De lo que pasa, en el prende y pasa. En Radio Yo, aquí es que me quedo, es que me quedo. Prende y pasa, de camino a casa. Vamos el rato, te tengo una solución. 106.1 Radio Joe, la mejor estación, directo del East Coast. Con Bairro, tú prendes el radio y la pasa chilling. ¿Sientes el feeling? Ya estamos relax, antena setía pa' tumbar, emisora thrilling. Con el Bairro que ya llegó, pa' quitarte ese mal humor. Aquí la pasa mucho mejor, esto prende y pasa por Radio Joe. Con el Bairro que ya llegó, pa' quitarte ese mal humor. Aquí la pasa mucho mejor, esto prende y pasa por Radio Joe. Prende y pasa, de camino a casa. El estrés olvido mientras a la vez me río yo. Es lo que pasa, y prende y pasa. Me río yo, aquí es que me quedo. Prende y pasa, de camino a casa. El estrés olvido mientras a la vez me río yo. Prende y pasa, de camino a casa. Prende y pasa Radio Joe 106.1 El Virus, arrancando contigo, ya tú sabes, hoy, espérate, oye, estoy medio perdido, oye, miércoles. Miércoles, mitad de semana, y ya tú sabes, arranca el Prende y pasa en la emisora que tiene tu estilo de vida, Radio Joe 106.1, y señores, hoy hay sendo programazo. Nada más te digo que tengo, mira, por aquí tengo a los que me están acompañando, los muchachos de Vocegata, nuevamente, que esto es como... ¿Cómo estamos? Saludos. Saludos, ¿cómo estamos? Todo bien, gracias a Dios. What's going on con ustedes? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Todo bien. Algo viaje, bueno, pero bonito, bonito todo. Gracias a Dios. Sí. Eso es así. Vamos a arrancar con ustedes ya mismito acá en el Prende y Pasa. Vamos a estar hablando con ustedes de las cositas nuevas que están pasando. Vamos a estar sonando el tema Rigo. Es lo nuevo también. Exactamente. El sencillo. En Radio Yo. Eso es así, así que bien pendiente que eso viene por ahí acá en el Prende y Pasa, tú no te muevas, eso viene por ahí. En cuanto a esta hora, pues obviamente venimos por ahí con Vocegata, el primer tema que vamos a sonar es Aguacero y venimos por ahí full con ustedes, así que ya tú sabes, está ahorita de ustedes acá en el Prende y Pasa, así que tú que estás escuchando no te muevas, quédate con nosotros acá en el 106.1 de tu radio, la emisora con tu estilo de vida. Vamos con musiquita, aquí está Aguacero, ¿no? Vamos a arreglar con esa. Aguaceros en el Prende y Pasa del 106.1 en tu radio. Esto es Radio Joe. Tú no te muevas, el Prende y Pasa en Radio Joe. Espacios vacíos por llenar.
aguaceros del ayer. Yo 106.1 en tu radio. Ahí estaba la música de Voce Gata, Aguaceros, en el 106.1. Esto es Radio Joe, el Prendi Pasa, lo que estás escuchando. What is going on, muchachos? Ahora sí, bienvenidos oficialmente acá al Prendi Pasa nuevamente. Ya, estamos aquí pompeados. Tranquilo, sí, súper contento. Muchos shows coming up por ahí. Esto empezando en nuestro son el 15. Sí, de este mes allí, dense la vuelta y un par de cosas más pendientes, si acaso por Aguada, fin de mes, más sí, o menos, por allí. Un par de festivales, algo así. Sí. Mira, Cedric, tienes tu camarita, mano, para que te veas ahí. Ah, ok, es que no estoy seguro. Oye, tú el que nos está escuchando, estamos probando en este momento por primera vez, señores, transmitiendo en streaming en video, que lo pueden ver a través de RadioJoe106.com, o buscan a través de Ustream, baja la aplicación de Ustream. Y buscas Radio Joe 106. Ok, ahí nos pueden ver a los muchachos y lo que está pasando aquí en los estudios mientras estamos ahí, ya tú sabes, metiéndola. Así pueden obviar esta cámara, porque si la ven mucho, pues se asustan. ¿Cuál tú dices? Esta. Por favor, pues, concentración en esta, ¿ves? Concentración, dale, ok. Dale, concentración. Dale. No, estamos ready, estamos probando. Esto es tecnología nueva aquí. Yo no sabía que iba a estar al aire hoy. Sí. Los drones están organizados. Yo traté de poner un poquito de gel ahí. Exacto. No, maquillaje, nada.
Puede ser que ahorita se vaya para afuera, pero estamos ready. Ya tú sabes. Cuéntame, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que está pasando con Voce Gata? Sé que tienen un tema nuevo que ya mismo lo vamos a estar sonando. Pero quiero que me cuentes, mano, ¿qué está pasando con Voce Gata? Pues, mano, ya por ahí viene el CD, por fin. Gracias a Dios. Yo sé que le hemos dicho a la gente, mira, está ahí al lado, que viene. Empezamos a decir que venía en noviembre. Que venía en diciembre. Es más largo, como te dije, el de Didi. El del diario. Estamos compitiendo con él, la carrera está. Estamos para empatar ya. Pero estamos ahí, ¿sabes? Poco a poco. Nada, pero el CD ya está en la mezcla, ya mismo para el mastering y mira, para afuera, exacto. Porque eso no vamos a esperar nada para tirarla para afuera ya. Se está tardando, pero es porque está quedando decente, va a ser un trabajo bien hecho y en verdad... Sí, yo no voy a decir lo que mi papá me decía, porque a lo mejor no se puede decir malas palabras, pero para hacer, no hacemos nada, vamos a hacer las cosas bien y lo que viene por ahí es muy, 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 muy bueno, mano, de verdad que sí. Está chévere. Lo van a ver cuando tiremos Río, que yo sé que le va a gustar. Sí, exacto, aquí el preview ya del sencillo y lo pueden buscar después en la página de Facebook también. Claro, en Voce Gata, va a estar en Voce Gata, en Twitter, en todos lados. Chequen los links, estamos aquí y también pues tú sabes, Radio Dios siempre que nos da la mano, bravo, te le agradecemos mucho. Y lo van a tener también por allí en su página y eso, que eso está buenísimo. Eso es así. Vamos a hacer algo, vamos a sonar otro tema a ustedes. Okay. Que de hecho uno de los temas que más duro le hemos dado aquí, el de Mírame Bien. Mírame bien. Así que para los que están ahora mismo sintonizándonos online, que están viendo, pues pueden ver por ahí también el video oficial que de Mírame Bien. Así que vamos con eso. Acá en el 106.1 de tu radio. Y nos fuimos. Venimos en breve con ustedes. Acá en Radio Yo.
desaparecer. En tú quieres crecer, no volver y nacer otra vez. Radio Yo, la emisora con tu estilo de vida, el Prende y Pasa, lo que estás escuchando, ya tú sabes, con los muchachos de Bocegata dándose la vuelta en la tarde de hoy, miércoles, ombliguito de semana, ya tú sabes, para los que nos están escuchando por primera vez, que están escuchando de Bocegata por primera vez, los nombres de ustedes, ¿quién, cuáles son? Bueno, yo soy Cedric, aquí supuestamente robando cámara, ¿verdad? percusionista de la banda. Percusionista, sí, sí. El cantante de la banda, compositor de la banda. Y aquí estamos, mano, ready para lo que viene por ahí, que viene el río, viene fuerte por ahí, y nada, el CD, acuérdense que ya prontito por ahí, estamos cerquita de... Mira, y cuéntame, ¿qué planes aparte del CD tienen, aparte, o sea, tocando en vivo por ahí, dónde se van a estar presentando próximamente? Bueno, vamos a estar ahora, como dije ahorita, el 15 en nuestro son, y eso es ya el 16 había... El 16, vamos a estar en Cabo Rojo, en Don Paco. Nosotros también vamos a estar el 5 de marzo, vamos a estar en Don Pepe, pero sí. Bocegata también hacemos un tributo a Sublime. Exacto. Que los que son hardcore fans de Sublime, pues tienen que tirarse tributo, para allá. Tributo bien, bien fino, mano. Super la ley de lo que es, de verdad que sí. Y pues todavía un par de fechas pendientes. Un par de cositas porque tenemos uno de Aguada también, Último fin de semana de marzo. Exacto, último fin de semana de marzo, que puede ser que se cuadre ya pronto. Y nada, aparte de cositas bien buenas para Bocegata, este mes va a estar bien full, bien bueno. Lleno, gracias a Dios. Gracias a Dios, exacto. Sí. Quiero que me hablen un poco de este nuevo tema de ustedes, de tema de río. Ese es Wesley por completo. Bueno, dile, no. Pues mira, río es un tema, o sea, como digo, Bocegata tiene canciones de amor, tiene canciones de sociales, tiene de todo, pero esta canción es bien importante porque se trata de cómo sobrepasar, ¿no? Y salir de lo que es la depresión, que pues que sí. no es un juego, es algo que verdaderamente pasa con muchas personas. Y pues la canción es como un aliento, ¿no? Como que mira, no te estanques, sigue adelante. También es como que, tú sabes, cuando te ahogas en un vaso de agua. Sí. Pues mira, salir de eso, salir de las preocupaciones, hermano, y hay cosas mejores que estar pensando en esas cosas negativas, mano, y seguir positivo y buena vibra en la vida. Que es lo importante. El próximo tema se llama H2O o algo así, porque llevan aguacero, llevan río ahora, o playa, puede ser el próximo. Para el verano, playa. Y está fugaz, está árbol, o sea, nosotros cogemos todo lo que es de naturaleza y le metemos bien en la natural, canción. Exacto. Es bien natural, todo bien natural. Eso es parte de... Bueno, natural. Vamos a hacer algo, vamos a escuchar entonces el tema de Río, que es el tema más reciente, vamos a estrenarlo acá. Mucho oído a todo el mundo, y que espero que les guste, y que pues, mano, se hizo del corazón para todos ustedes. Sí, es el sencillo. Para todos los fans de Bocegata, vamos entonces con el tema. Te presentan ustedes mismos ahí, dale. Bueno, aquí va, muchachos, Río. Río de Bocegata. ¡Wow! Radio Yo, no te muevas, quédate en el Prende y Pasa. Asidad.
freno, atacan tus pies. Vuelas a embullirte así, liberas tu sien. Apunta al norte, debes de nadar bien. Pregas sin cicatrices, hay que luchar de pie. Pues libera tu mente, vas ciego a las rosas. Así cuando la sangre torne el agua rosa, procura nadar por las piedras peligrosas. Nadie está a salvo de esta terrible poza. Siempre le he temido, te odio su ruido. Hace oscuro el temible río, donde nadan lágrimas y penas. Nada tu mente como sangre en las venas. Siempre le he temido, te odio su ruido. Hace oscuro y temible río, donde nadan lágrimas y penas. Nada tu mente como sangre en las venas. Yeah. Estilo de vida, Herbirus, acompañándote en el Prende y Pasa, que estaba el tema más reciente de Voce Gata, se llama Río. Y ya tú sabes, lo tenemos por acá, ¿no?, a los muchachos de Voce Gata compartiendo con nosotros. Este es su casa ya, han venido ya un par de veces, ya tú sabes. Gracias, gracias, Radio Dios, siempre por tenernos aquí. No hay muchos, ¿verdad?, que nos ayuden así, a la escena independiente de Puerto Rico, en la música. Y aquí hacen muy buen trabajo. Trabajo, mano, siempre están dando la mano. Nosotros no solamente a Voce Gata, sino a muchas bandas que han tenido la gracia de estar aquí en Radio Yo. So, de toda parte de todo el mundo le agradecemos. Muchas gracias. Ya tú sabes, Radio Yo, siempre ahí votándose, ¿verdad?, y apoyando el talento local. Hay mucho talento por ahí y pues sabemos que no hay tanto apoyo a lo que son, ¿verdad?, las bandas, los grupos independientes, así que pues ya tú sabes, aquí en Radio Joe siempre vamos a estar apoyándolos al 100%. Thank you. El Expo está malito, pero es la que ustedes siempre nos han cargado y han cargado a todo el mundo, y sigan así, de verdad. Gracias por el apoyo, de verdad que sí. Cuéntame un poco de eso. De ustedes, vamos, para los que no han escuchado, yo sé que hemos hablado de estas cosas anteriormente, pero para los que nos están escuchando ahora, ¿cuánto tiempo lleva Voce Gata? ¿Quiénes son Voce Gata? Vamos un poquito de background ahí para... Pero, dame un poquito de historia. Voce Gata somos como 500. Hoy solamente tenemos una pequeña porción de la banda. Exacto, porque no todos cabemos aquí. No, realmente somos como 11. ¿Qué fue la banda, que fue, ¿no?, que ustedes... Somos nueve, pues. Ah, bueno. Ustedes le dijeron aquí en la recepción, le dijeron, mira, no pueden venir más de dos. Porque... Sí, eso fue yo. Anteriormente, que no, sí. Yo dije, la próxima vez me trajiste todo el corillo, ven tú y más alguien más. No caben. No, sí, pero somos nueve, yo digo 11 para cobrar más a veces, tú sabes. Para nada. Es que últimamente hemos tenido como que un revolú ahí. Hay como gente de momento invitada y como 10 más y de momento, ¿pero qué es esto? Somos de 9 a 11. Sí, de 9 a 11. Y la mayoría son de allá, ¿verdad?, del área oeste. Pues sí, mira, yo soy de Mayagüez. Porque tú eres de aquí, de Luquillo. Yo soy de Luquillo. Este es el homeboy, o sea, está ahí en su casa. Aquí en casa, chile. Ahorita vamos a comer la arriba bichuela. Así es, ¿qué más?
Cedric nos va a hacer allí. Ah, se van a quedar jangueando por acá en la calle. Un ratito, seguro, dimos la vuelta, mano. Y eso. El viaje está largo. El día frío, el aguino y el sol está bueno. Estábamos en la playa ahorita, sí, ese sol estaba chilling. Está bello, la playa está bien bonita. Entonces, pues mira, somos yo de Mayagüez, Luquillo, hay de Ponce, hay de Orocó, Quito es de ahí bonito. Es bonito. De bonito, Ponce, Mayagüez, Aguada. Cabo Rojo, Aguada, o sea, estamos todos regados, sí. Mano, pero de alguna manera todos nos reunimos a practicar y hacer lo que hacemos. Pero mucho sacrificio. Mucho sacrificio, pero bueno, entonces, ¿qué te puedo decir? Bosegata empezó hace como 2 años y medio, 3 años y medio. Yo miro a Cedric, pero Cedric no sabe. Sí, yo llevo hace como un año, ¿verdad? Un año y medio. Pero sí, llegamos poco. Bosegata en serio no lleva mucho tiempo, ¿entiendes? Ahora, componiendo Raúl, que es el guitarrista, y yo, que somos los que pues tenemos la banda así, pues nosotros sí llevamos tiempo. Llevamos más de 10 años, mano, se puede decir. Por ahí. Haciendo música, haciendo escándalo, pero pues Bosegata, que es el proyecto oficial de nosotros, sí. ¿Entiendes? Pues lleva 3 años y medio por ahí, dándole cantazo en las calles, por todos lados. ¿Cuántos años yo? 3 años. Oficialmente. Oficialmente 3 años y medio por ahí. Unofficial. Unofficial, pues, valga. Dijiste 10. 10 años. Sí. Era. Sí, llevamos un par de tiempo porque es que nosotros tenemos 20.000 bandas sí. De covers. Es como cualquier otra persona empieza, ¿entiendes? ¿Han hecho algún otro género de música? Sí, yo, hecho, por ejemplo, merengue. Bachata. Hicimos un poquito de bachata, tratamos. Sí. Un poquito de folk también. Yo hice un concurso de yodeling también. también entré, pero perdí. Pero vamos ahí. No, siempre ha sido como la base del reggae, o sea, Bosegata. Sí. Siempre le decimos que pensamos que Bosegata es como un reggae fusión, tiene sí. Fusionado. Un world music. World music. Con la base latino, de reggae. Sí. O sea, no tenemos ese genre, o sea, ese título de reggae, ¿verdad? Porque pues. Pero estamos tratando ahí de hacer algo nuevo, algo diferente. ¿Cómo llegan a ese, o sea, a crear lo que es Bosegata, el concepto de lo que es Bosegata? ¿En qué momento, quién se le ocurrió? ¿Cómo fue la nuevamente eso de... es Wesley. Gracias por tu ayuda, mano. Pues sí, es que... Sí. Pues mira, estamos Raúl y yo, pues siempre en los fines de semana, pues yo vivía aquí en Río Piedra, estaba allá en Río Piedra, bajaba a Mayagüez y nos veíamos. Tú estudiaste en la Yupi, ¿no? Yo estoy en la Yupi, sí, en la Yupi Río Piedra, sociología. Yeah. Ahí estamos. Uy, solicitud a la gente de la Yupi. ¿Fuiste a la huelga alguna vez? Vamos a seguir con el tema, entonces. Entonces, pues sí, pues nos reuníamos y decíamos, mira, esto de verdad que hay que sacarlo de aquí, no podemos mantener nosotros, tenemos que hacer una banda y explotar lo que estamos haciendo, porque ¿para qué vamos a seguir escribiendo canciones y sacándola para nada? Entonces, pues poquito a poco fuimos buscando integrantes. Si te digo todos los integrantes que hemos pasado, muchachos, sí. Brother. O sea, hay que darle crédito a todos porque de todos hicimos algo, ¿entiendes? Uh-huh. Pero así, mano, poco a poco fuimos formando lo que es Bosegata. Y hasta el día de hoy, mano, papá, el CD que viene por ahí en camino y pues, pa'lante. ¿Qué se puede esperar en ese disco? Ay, dije, mano, yo te puedo decir que de la 1 a la 10 son 10 temas. Y bueno, como 15 géneros diferentes. Sí, como que de la 1 a la 10 ninguna se parece, todas son bien raras. Sí, es bien diferente. Es un CD diferente, se lo digo desde ahora para que sepan que es algo diferente. Tiene interludes también, tiene introducciones, tiene, o sea, es un viaje dentro de todo lo que es el reggae y lo que es diferente, porque en la misma, en mi concierto tenemos songo. Sí. Tenemos Batucada, Bossa Nova. Todo eso está ahí adentro. Pensando metido. En todo. Un poquito de ska también tenemos. Dancehall, el ska seguro, siempre sí. Está el ska. Obligatorio. O sea, el CD es una rareza, mano, de verdad. Y pues, pero nosotros estamos orgullosos de eso, ¿entiendes? Sí. Es lo que queremos hacer, no queremos que la persona ponga play a la 1 y se parezca a la 10, ¿entiendes? ¿Ya tiene el número de temas? ¿Cuántos temas más o menos va a tener el Pues disco? Sí, son 10 o 11 temas. Sin contar el interlude. Por eso, sin contar los interludes y los intros. Y ahí tiene un otro, si no me equivoco, también, o bonus track. Sí. Más o menos. Hombre, sí. Ahí estamos. Ahí vamos, ha decidido. Lo más seguro se escala 20 canciones y uno no lo sabe, ¿entiendes? Olvídate. Ven acá, ¿cuál es el proceso de creatividad a la hora de escribir una canción? O sea, ¿cómo ustedes hacen? O sea, ¿a uno se le ocurre el concepto? Por ahora mismo, quienes escribimos y quienes componemos los temas es Raúl, el guitarrista, y yo, que somos los que hacemos las canciones. Yo escribo las letras, a veces pues me siento con la guitarra y pues y las toco. O sea, toco algún acorde, me gustó el ritmo, la hago y entonces se la paso a él y él las transforma porque tiene una habilidad increíble de transformar una canción de 3 acordes a 800 acordes más que si esto y otro riff, que si esto acá, pues
pues ese ya es el trabajo de él. Entonces poner los vientos y eso. ¿Y tienes algún ritual a la hora de escribir? O sea, qué sé yo. Bueno, yo no puedo decir el ritual que tengo para escribir la canción. Al aire no, al aire no. Al aire no. Pero yo sé que mucha gente lo sabe por ahí. Y tiene que ver con un espacio pequeño que hace mucho eco, como tú sabes, cuando tú estás en el en el baño. Cuando estás en el baño, o sea, ese es mi estudio, bro. Okay. Lamentablemente, ese es mi estudio. Ahí es que me inspira. Ahí es que era la inspiración, mano. Esa es mi zona de trabajo, lamentablemente. Por lo menos, haces algo productivo mientras estás ahí. Exacto, ¿no? Siempre me voy con la guitarrita, tú sabes, y pues las cosas salen. mi tiempo en el baño no es tan productivo que digamos. Dios mío, podemos cambiar el tema y no hablar más del baño, sí. Por favor. Nos fuimos. Déjame escribir. Yo escribo en mi cama, tranquilo, con velas. Bajo un árbol. Bajo un árbol y veo una manzana y me inspiro en ella, tú sabes. No. Ay, miren. Mira, sumen ahí los números que no nos han dado hoy por el día de hoy, los números de contrataciones, bro, lo que hizo y eso. Bueno, se pueden comunicar al 787-462-9977. Puede buscarlos también en Facebook, Twitter. En Vocegata, Twitter Vocegata. Vocegata se escribe V-O-Z-E-G-A-T-A. Sí, exacto. Muy bien, Wesley. Vocegata. Spelling Bee Contest. Búscalo, que allí también nos puedes escribir si necesitas. Mucha gente a través de Facebook es que nos han contactado, ¿entiendes? Para contrataciones o... Allí estamos. Sí, Ha funcionado de lo más bien. So, ahí sí, estamos. Si no, 787-462-9977. 462-9977. Está fácil, está comercial ese. 462-9977 para contrataciones con la banda Voz de Gata. Vamos a hacer algo. Vamos con el tema Nube. Y cuando regresemos, me vas a contestar por qué Voz de Gata. Ok, dale. Vamos. Dale, que eso es Cedric. ¿De dónde salió el name? Eso es así que... El nombre. Estamos ready, yes. Aquí está el tema Nube. La viejita. Eso es así, la escucha de Ken Radio Show 106.1, la emisora con tu estilo de vida. Tú no te muevas, no te despegues, quédate con el Prende y Pasa. El tema se llama Nube, lo escucha de Ken Radio Show.
ojos de otros tal vez. No hay decisiones claras o lloras y preguntas por qué. Ese por qué de deshacernos de sus vidas. No le temas, hay salida. Segata Nupe en Radio Yo 106.1, la emisora con estilo de vida. Estamos, ya tú sabes, aquí con los muchachos de Vocegata, compartiendo con nosotros en la tarde de hoy, miércoles mitad de semana, en el Prende y Pasa de la tarde. Prende tu radio, pasa la Shilling. Lunes a viernes de 3 a 6 en Radio Yo con Virus. Ese soy yo, ya tú sabes, lunes a viernes acá en el Prende y Pasa. Bueno, ya tú sabes, tenemos unos muchachos por acá y les hice la preguntita antes de irnos con el tema. La pregunta es... ¿De dónde viene el Vocegata? O sea, ¿quién se le ocurrió? ¿Qué es la que hay? Ponme al día, cuéntamelo. Bueno, el nombre Vocegata, pues, honestamente, yo llevo como año y medio en la banda y todavía no me han podido dar una explicación muy, muy clara de dónde salió ni por qué. Yo sé que suena chévere, no está dentro, sí. Suena chévere, pero... Vocegata significa Vocegata, y ya. No, Vocegata es una voz ciega, o sea... ¿Cómo te voy a explicar? Mira, Vocegata... primero, la historia es que estábamos haciendo un brainstorming ahí. Y entonces teníamos un baterista, Francis, que es la que hay. Estábamos un brainstorming y entonces dicen voces, de voz. Y vamos a unir voces o voz o lo que sea, pero con otra cosa. En un momento pasó la gatita de él. Exacto. Era gata. Yo pensé de momento que era por una gata ustedes, pero sí, pero no lo dije, pues, ¿sabes? Pues la gatita pasó okay. Por ahí y le hizo, ah, Vocegata, Vocegata. Y nosotros diablo, Vocegata, sí. Entonces yo dije, pues dale, nos quedamos así. Pero no fue como que la idea rápida de que pues una voz que ciega, que la exacto, voz. Eso fue como que hizo sentido después. O sea, okay, como que contra voz. Lo puedes poner con una connotación musical, como que sin rumbo, sin. O sea, como que podemos tocar algo como podemos poner el otro, podemos hacerlo social, ¿entiendes? Como que una voz ciega, alguien que hable nunca promete o que dice las cosas, ¿entiendes? Mil significados le podemos dar, sí. Pero la verdadera razón es que había una voz y vimos una gata, y le pusimos Vocegata a la banda y así. Ese es el nombre que tenemos nosotros. Y una lástima para los que crean un cuento más profundo. Sí, el que se fue en el viaje, no, que si la aura, las estrellas y eso, pues mira, no. Eso es sencillo, pero lo bueno es que Vocegata no lo tiene nadie, mano, pues lo menos lo que sabemos, ¿verdad? Y pones Vocegata, o sea, es más, yo creo que pones voce y ya te sale gata. Sí, gracias por eso. Ahora en Google, en YouTube, pones en YouTube, Vocegata, definitivamente. Y en Facebook, de nuevo, búscalo en Facebook. Antes salía sí. Voce con dos C, bien sí. ¿Cómo se dice? De todo. De Brasil, de Portugal, portugués, Voce. En par de presentaciones de sí. Shows han dicho Bossa Nova. Bossa Nova. Nos dijeron una vez, no, con ustedes, Bossa Nova. Otro, qué vale eso, ¿verdad? Sí, mano. Que eso está bastante. Pero nada, eso es Vocegata y nada, espero que le guste el nombre, porque pues no hay mucho significado. Está bien original, ¿no? De verdad. Sí, ahí vamos. Sí.
Bien original, bien original. Bueno, antes de irnos, añadan ahí lo que quieran, tú sabes. Aprovechen que están al aire, envíen saludos ahí a quien sea. Queremos darle gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a ustedes, a Radio de nuevo. Sí. Pero gracias a toda esa gente que se mete siempre y nos pregunta por el disco. Que pues, que yo sé que están desesperados. Sí. Pero mira, viene por ahí. Un poquito más paciencia, bueno. Gente, por sí, favor. Pero está bien chévere. Ya lo he escuchado parte y va a quedar bien, bien nítido de ustedes. De lo que nos estamos tardando, pues, para mejorarlo y para hacer las cosas buenas para todos ustedes, que eso es lo más que nosotros pues, nos importa, que a todos ustedes les guste lo que el producto final. Y nada, gracias a la familia que siempre pues nos apoya, que nos están allí apoyando. Muchas veces, muchas gracias a la familia. Spameando todo el teléfono, sonó un par de veces. Sí, pues, y los managers que nos han ayudado también un montón, queremos agradecer también a Sammy Norbert y los muchachos de los boys de la banda. Muchas gracias y gracias a todos y que pasen este día bello y hermoso. Y bueno. Quiero hacer un último shout out a Texas, que la Isha no está escuchando en Texas. Yo espero que mi hermana esté allí escuchando también, Lely, espero que esté escuchando también. Y nada, y apoyen las bandas de Puerto Rico. De aquí, Rico, sí. Torillo. Vamos a apoyarnos. Hay mucha música buena en la calle, cada vez que veas un flyer, mano, tírate, si no tienes nada que hacer. Tíralo y te va a impresionar. Y las bandas que se quieran y se unan y que seamos una voz, todos seamos una voz, mano, que de verdad que eso hace falta aquí en Puerto Rico. Eso es así. Mira, ven acá, ahora que hablan de Texas y esa cuestión, ¿se han visto por internet estadística o algo de algún sitio bien remoto en el mundo que haya llegado la música a ustedes? O sea, o alguien que, o sea, mano, que tú digas, diablo, yo creo que serio? Pakistán o mi papá Pakistán. Estuvo ¿Pakistán? Cuando salió el video de Mírame Bien, mi papá estaba en Irak. Sí. So, eso pues le dio share y sonó en Irak un par de veces y en las estadísticas sale ahí. Yo vi la estadística Pakistán, que si Surinam, mano, yo no sé, cuál de esos sitios. Y cuando tiramos Mírame Bien, una persona, no sé, americana y de inglés, o sea, hablaba inglés, pues nos escribió como que mira, I don't know what Spanish, but please send me the lyrics. Como que mira, tírame las letras, porque no sé de eso, pero me gusta la canción, tírame la letra. Nice. Y, nice. O sea, que eso siempre, mano, se pompea, de verdad. Yo eso no hay capa que lo cubra, ¿verdad? Uno se pompea mucho con esas cosas y la gente. Lo bueno que o sea, lo que nos da la tecnología hoy en día, mano, o sea, el internet, tú sabes. Sí. Que esto no lo tenían las bandas y grupos de hace 20 años atrás. Mucho, mucho más fácil, gracias a Dios. Ahora todo es mucho más fácil grabar. Grabar todo. O sea, antes cortaban y vamos a pegar. Exactamente aquí, así. No, mano, ahora dale otro take, viene, vamos, por ahí fuimos. Bien duro. O sea, las cosas se nos hacen fácil, hermano, pero. Así que. Pero, mano, yo te digo algo, es fácil pero difícil. A la vez sí, no, exacto, no quita, no le quita. Mano, claro, o sea. El estudio me quitó la mitad de los pelos que no tengo, ¿no? Te digo, o sea, está cañón, no es fácil. No, estuvo heavy. Pero, pues, mano, yo me imagino a esa gente como tuvo que haber sufrido, pero. Ellos, exacto, si acaso ellos, un poquito más, pero. Total, ¿cómo podemos decir que Jimi Hendrix la pasaba mal si esa bandita tenía unos resultados increíbles allá arriba? Ese tipo grababa tan tranquilo. Sí. ¿Entiendes? Que olvídate. Tal vez, exacto, tal vez. La próxima me voy a grabar y pues, tú sabes, un poquito de alcohol o algo así. No, no beban, niños, no beban. Motivación. No, por favor, no beban. El alcohol hace daño, cariño. Exactamente. Y si bebes, no guíes. Que se te puede virar el trago. Sí. Bien. No fui yo. Vamos con el tema, vamos con Río nuevamente. Una vez más. One more time. Par de veces más. Can't read your joke. Vamos con eso. Bocegata, lo más reciente, señores. El tema se llama Río. Y lo escuchas aquí en el 106.1 de tu radio. Preséntalo ustedes. Dale, vete la mano. Con ustedes, Río de Bocegata. Yeah. ¿En dónde? En Radio Joe 106.1. Con tu estilo de vida. La música que te identifica. Black. Si liberas tu sien, apunta al norte, debes de nadar bien. Para
Llegar sin cicatrices, hay que luchar de pie. Pues libera tu mente, vas ciego a las rocas. Así cuando la sangre torne el agua rosa, procura nadar por las piedras peligrosas. Nadie está a salvo de esta terrible poza. Siempre en el temido te odio su ruido. Hace oscuro el temible río, donde nadan lágrimas y penas. Nada tu mente como sangre en las venas. Siempre en el temido te odio su ruido. Hace oscuro y temible río, donde nadan lágrimas y penas. Nada tu mente como sangre en las venas, yeah. Punto 1, la emisora con tu estilo de vida, el virus es quien te acompaña. Y tú no te muevas, que ya mismito en breve en el Prendi Pasa viene por ahí música de No Doubt. Tengo por ahí con Bob Marley and the Wailers y mucho más. Quédate conmigo en Radio Joe. Si crees que María es fea, dale like. Feo es el que escribe esto. No quiero ser tu friend. No like. Conversa con tus hijos hoy. Lo que postean en la internet.